Que el Padre haya decidido traer la imagen y darnos esta bendición es darnos más fuerza a seguir luchando por nuestra fuente de trabajo, rezar y orar por los momentos políticos y de mala situación que está viviendo el país. Así que bueno, poner todas las ganas, toda la onda como hacemos acá dentro del mercado y agradecer la decisión del Padre. Es la primera vez que se hace, Pepe está emocionado, Pepe, de traer las imágenes porque es muy devoto del Señor y la Virgen del Milagro. Es la primera vez en la historia del mercado. Qué lindo, y va a estar hasta las 7 de la tarde acompañando a todos. Hasta las 8. Para que lo visiten los salteños y lo disfruten los comerciantes del mercado, que para eso era. Bueno, vamos, pedido al Padre que nos dé una misa a las 7 de la tarde para todo, para el mercado, para el comercio de la vuelta, y de ahí ya retornarán a la catedral a la imagen. ¿Espera que esto se haga año próximo? Que se haga toda la vida, sería lo mejor para los salteños, para la gente de trabajo, como es la gente del mercado, y para todo este macro, micro que es de comercio de Salta, ¿no? Que realmente es algo imitable y espectacular para todos. Exactamente, es justamente un lugar clave, ¿no? El mercado San Miguel, que de repente representa todo lo que significa el Yo comercio. Siempre digo, ¿no? Que este lugar del mercado es como la vieja, el lugar de la estación, que nos dividía el comercio en dos, la estación y el centro de la ciudad. Hoy, bueno, le toca al mercado esta función social de que sea decisivo para el mucho comercio salteño. Así que, bueno, feliz, yo realmente feliz, muy emocionado. Le pido disculpas si por ahí me quiebro, pero es mucho más fuerte que uno. Y que haya sido yo el elegido para que ellos vengan. Tienen las imágenes peregrinas al mercado San Miguel, al corazón del comercio de Salta. Y es necesario también que ellos puedan tener un momentito de oración con el Señor y la Virgen y que también sientan el amor del Señor. Van a hacer una misa hoy en la tarde. Va a haber una bendición y van a estar esta tarde las imágenes acá en el mercado. Nosotros estamos esperando que pasen un poquito los días para no saturar de información, pero ya van a salir la información en las redes sociales, ya se va a informar por qué calles va a salir el recorrido de las peregrinas. El día 12 de septiembre salen del arzobispado y van a recorrer las distintas calles de la ciudad. Así que ya vamos a decir con más precisión por qué calles, para que la gente también esté atenta y pueda recibirlos por sus casas, ¿no? Por eso se adelanta la salida de las peregrinas, van a ser el día 12, para evitar que el día 15 se saturen de actividades, sobre todo el personal de tránsito y policía, para no afectarlos en la organización de la procesión histórica. Así que por eso se adelanta, a pedido de ellos también, y hemos visto que era necesario, entonces se adelanta el recorrido de las peregrinas para el día 12.